Capítulo 10, parte 2 de 2. Un trayecto largo en coche. Un trayecto agotador en coche. Baches en la calzada. Camiones con remolque en el carril derecho. Mucha velocidad y mucho estrés. Sloane pasó una incómoda noche en un motel Holiday Inn, en el que se registró muy pasada la medianoche con un recepcionista de noche que se quedó mirando la tarjeta American Express del empleador como si fuera robada. Llegó al registro civil justo cuando abría por la mañana. Una jovial empleada del registro del condado de Somerset encontró el certificado de defunción de Elizabeth Anderson, la enfermera entregada, haciendo unos cuantos clics en el ordenador. Era la clase de persona acostumbrada a todo tipo de circunstancias imaginables alrededor de una muerte. Al parecer, la señora Anderson falleció sin haber hecho testamento, por lo que todo iría a manos de sus parientes más cercanos, explicó. Pero eso conlleva mucho papeleo y las autoridades fiscales tienen que intervenir. Y como fue víctima de un atropello con fuga que está sin resolver, eso significa que la policía estatal sigue teniendo abierto el caso criminal. Bueno, es realmente complicado. Una vez el médico forense termina, ha hecho la autopsia, determinado la causa de la muerte y todo eso, todavía se está procesando el aspecto civil, es decir, el testamento, las propiedades y todo. Aunque parezca que sea un caso de hace muchos años, sigue abriéndose paso en nuestra burocracia, dijo la empleada, y nuestra burocracia es muy lenta. Lo siento. La empleada miró a Sloane. La lección es que, por más sano y optimista que sea uno, no debe morirse sin testamento. Sloane recordó el testamento que su madre dejó sobre la cama en un sobre junto a una pistola envuelta alegremente como regalo de cumpleaños. Si estaba divorciada, ¿sería su exmarido su pariente más cercano? Preguntó. ¿Se menciona ahí a alguien? ¿Qué me dice del certificado de divorcio? La empleada, una mujer de mediana edad con la fotografía de una familia sonriente en el escritorio, al lado de una segunda fotografía de ella misma y de un hombre obeso de vacaciones en algún lugar cálido, tipo Caribe, luciendo ambos bañador y sombrero de paja y sosteniendo unas copas que contenían una sombrillita, fijó la mirada en la pantalla del ordenador. «Sí», respondió. Hizo clic con el ratón unas cuantas veces más. Divorcio sin oposición de Michelle Anderson. No se menciona a ningún otro familiar. Acuerdo concedido hace 6 años. Bienes divididos a partes iguales. Se encogió ligeramente de hombros. Tiene la pinta de lo que ocurre cuando ambas personas deciden pasar página por alguna razón. Hacer lo más simple posible y con el menor lío posible. La empleada miró los documentos que aparecían en su pantalla. «Esto es raro», dijo. «¿De qué se trata?» «Los papeles de la separación, donde se mencionan los abogados que intervinieron. Reconozco el nombre del letrado que representó a la señora Anderson». Tomó un pedazo de papel de la mesa y anotó un nombre y un número de teléfono mientras seguía hablando. Es muy conocido por aquí, un abogado de divorcios muy importante, pero el letrado que representó al exmarido, bueno, no es una persona que suela ver presentando este tipo de documentos. ¿Y eso? Quiso saber Sloane. Forma parte de la oficina de abogados de oficio, de la división de lo penal. Nunca se encargan de un asunto civil como un divorcio. Como he dicho, es raro. Dio a Sloane el papel con el nombre y la dirección de ambos abogados. Primer problema, cuando llamó a sus bufetes, ninguno de los dos letrados se mostró dispuesto a hablar. Lo siento, señorita, pero no comento los casos de mis clientes ni siquiera después de que han fallecido, argumentó el abogado de divorcios y colgó.
Sí, está en lo cierto, señorita Connolly. No es habitual que un abogado penalista intervenga en un procedimiento de divorcio. Le confirmo ese detalle, pero no voy a decirle nada más sobre mi representación de Mitchell Anderson. Lo siento. Y también colgó. Segundo problema. El complejo de viviendas donde Elizabeth Anderson, enfermera entregada, había vivido y del que había salido tarde a pasear por última vez con su perro, era moderno, construido en lo que estaba claro que habían sido campos de tomates o de maíz. Sloane había observado las hileras de edificios bajos dispuestos de modo que constituían grupos de casas idénticas en calles tranquilas, pensando que el arquitecto que hubiera diseñado aquel sitio se merecía ir a parar a algún anillo de jades en el que todo fuera igual, una y otra vez, repetido interminablemente sin ninguna originalidad. Implacablemente corriente, desde la muerte de la enfermera, la casa en que ella había vivido se había alquilado muchas veces, lo mismo que las casas contiguas, por lo que seguramente no habría ningún vecino servicial que rellenara los muchos vacíos que Sloane tenía sobre la enfermera. La difunta enfermera se había sumido inexorablemente en lo que Sloane consideraba una falta de presencia. Se había olvidado por completo que alguna vez hubiera vivido. No dejó demasiada huella mientras vivía. No dejó demasiada huella cuando murió. Sloane fue en coche a la calle lateral donde ocurrió el atropello. Más uniformidad que fuera tan corriente era su única característica destacable. Carecía de la presencia fantasmal de la casa donde el viejo director fue asesinado. Con la sensación de que sería imposible averiguar quién había sido Elizabeth Anderson y cuál era su relación con el empleador, decidió ir al hospital donde la enfermera había trabajado en la UCI. Un tiro a oscuras, pensó. Al salir del ascensor, en la cuarta planta del hospital se dio cuenta de que se había equivocado. Era un tiro bajo, una brillante y aséptica luz fluorescente. Era la clase de luz implacable que hacía que todo el mundo pareciera algo enfermo. Avanzó por un pasillo. A un lado había habitaciones. Unas ventanas de cristal daban a más campos de las afueras. Un paisaje que tiempo atrás era rural, pero que ahora parecía una serie de extensiones de hierba mezclada con maleza que aguardaba con impaciencia que un promotor inmobiliario con excavadoras y bulldozer instalara otro centro comercial. En el interior de cada habitación había otra ventana, de modo que la posible privacidad que tenía un paciente quedaba arruinada por el hecho de que cualquiera que pasara por allí pudiera ver la cama, las máquinas, como monitores cardíacos y respiradores de oxígeno, y todos los demás dispositivos relacionados con intentar mantenerse con vida. Sloane pasó ante más de un bulto aparentemente informe bajo una sábana blanca, en posición supina e inmóvil en la cama, conectado a un montón de vías, luchando pacientemente contra la muerte. Era una forma aséptica de morir. No como mi madre, pensó. A mitad del pasillo se situaba un puesto de enfermería. En una pared, más monitores y alarmas. En otra, un gran tablero blanco donde se mencionaban nombres, enfermedades, horarios de medicaciones y signos vitales actuales. En un gran mostrador de forma de L, con tres sillas, había pantallas de ordenadores. Había dos enfermeras en el puesto, ambas ocupadas con papeleo cuando Sloane se acercó. Una de las enfermeras alzó la vista hacia ella. Las dos eran negras y vestían ropa hospitalaria azul claro. «¿Puedo ayudarla, señorita?» «Eso espero», respondió Sloane.
estoy intentando encontrar a alguien que pudiera haber conocido a una enfermera que trabajó aquí hace varios años, pero que murió en un accidente. Tiene que ser Liz, dijo la enfermera. Tenía un ligero acento de las Bahamas, que confería un agradable tono a cada palabra. Sí, Elizabeth Anderson. La otra enfermera se separó un poco del mostrador. Su acento tenía un deje sureño. ¿Qué quieres saber de Liz? Preguntó con brusquedad. Hace años que murió. ¿La conocían las dos? Sí, respondió la enfermera con acento de las Bahamas asintiendo. ¿Por qué lo pregunta? Quiso saber la enfermera con acento sureño. Soy arquitecta, contestó Sloane, esbozando una sonrisa, y me han encargado que diseñe un monumento conmemorativo dedicado a varias personas, y la señora Anderson es una de ellas. ¿Un monumento conmemorativo? ¿Qué clase de monumento conmemorativo? Como una estatua ante una iglesia, dijo Sloane. Aunque eso no era en absoluto lo que tenía en mente, o tal vez una losa de granito con nombres y algunos versos. Eso podría acercarse más, aunque como diseñadora Sloane sabía que no sería adecuado. O quizá una fuente en un parque con sus nombres en ella. Más cerca, pensó. Las dos enfermeras se miraron entre sí. ¿Liz tendrá una fuente? Preguntó la enfermera con acento sureño. Algo más o menos así. Pero el problema es que no consigo encontrar a nadie que pueda hablarme de ella. Es difícil conmemorar a alguien cuando no sabes nada de él. Esto pareció tener sentido para las dos mujeres. Era un cielo, afirmó la enfermera con acento de las Bahamas. Era mucho mayor que nosotras dos, pero mucho más experimentada y se le daba muy bien enseñar todos los entresijos de la profesión, porque hay muchas cosas que no aprendes en las escuelas. Una trabajadora incansable y entregada a sus pacientes, añadió la enfermera con acento sureño. ¿Hubo algún paciente en concreto al que se dedicara más? Preguntó Sloane. ¿Algún paciente por el que se desviviera más? ¿Alguien que pudiera sentirse en deuda con ella? Lo que Sloane quería oír era un nombre, el del empleador o el de su madre o su padre o su hermana o hermano. Alguien relacionado con el empleador que fuera a parar a esa UCI, pero lo que quería oír sobre todo era su nombre. Las dos mujeres sacudieron la cabeza. Trataba a todo el mundo por igual, comentó la enfermera con acento de las Bahamas. Era especial con todos, afirmó con rotundidad la enfermera con acento sureño. Ponemos mucho cuidado con adherirnos a las estrictas normas hospitalarias aquí en la UCI. Prosiguió, todo el mundo recibe el mejor tratamiento que podemos dar. No existe lo de desvivirse más. No sé si me entiende. Sloane asintió, conteniendo un suspiro. ¿Hay algo, cualquier cosa sobre su personalidad, sus antecedentes, lo que hacía que fuera una enfermera tan buena, que puedan decirme para ayudarme? Las dos enfermeras se miraron entre sí de nuevo. Un momento de titubeo. Era una cuidadora excelente, dijo la enfermera con acento sureño. Pero su vida en casa, lo demás, bueno, solo la conocíamos aquí, en el trabajo, y de cuando se iba a terminar su turno no contaba nada. No sé si tenía algún amigo de verdad. Era reservada, hablaba en voz baja, no departía demasiado. Era callada, pero excelente en su trabajo. La enfermera con acento de las Bahamas asintió. No hablaba demasiado de su vida fuera de estas paredes, explicó. Ni antes ni mucho menos después de lo que pasó. Creo que no tendrías que contar nada de eso, intervino enseguida la enfermera con acento sureño. A esta joven solo le interesa lo positivo, ¿verdad?
miró con intensidad a Sloane. Por supuesto, confirmó rápidamente Sloane lo positivo. Titubeó. Pero, ¿a qué se refiere al decir lo que pasó? No sé de qué están hablando. Sloane tuvo la sensación de haber abierto una espita oxidada de palabras. La policía nunca la acusó de nada, aseguró la enfermera con acento sureño. Verá, aquí se habló un poco de ello, quizá a la hora del almuerzo o en el baño de mujeres, en plan de cotilleo del estilo de ¿cómo es posible no saber algo así? Porque salieron algunos artículos en el periódico. Y la verdad sea dicha, yo nunca creí que ella tuviera nada que ver con eso. Solo su marido. Creo que estaba tan sorprendida como todos nosotros. Una conmoción, algo así, en tu casa, ante tus narices. Hay hombres y hombres, ya sabe. Sí, desde luego, corroboró Sloane, intentando que cualquiera de las dos enfermeras rellenara lo que era un vacío inmenso. Al mismo tiempo pensó, Roger, me caía realmente bien, comentó la enfermera con acento de las Bahamas. Hasta cuando hubo aquel problema, nunca me gustó creer algo tan malo de alguien que trabajaba tanto y era tan simpática, día tras día, como Liz. Creo que tuvo auténtica mala suerte. Primero con ese hombre, y cuando estás superando todo aquello tan negativo, intentando recuperar tu vida, trabajando tan duro, te matan paseando con el perro. Liz quería a ese perro. Tenía una fotografía de él aquí, en la pared. Eso sí que es mala suerte. Desde luego, repitió Sloane, mala suerte. ¿Qué ocurrió exactamente? Pensó. ¿De qué están hablando? Se devanó los sesos procurando encontrar la pregunta que le proporcionara la información que le faltaba. Lo siento, dijo, pero es que no sé de qué. La trajeron aquí la noche que la atropelló ese coche. La interrumpió la enfermera con acento sureño. Pero no logró llegar a la UCI. Murió en urgencias. Un par de nosotros, cuando nos enteramos, fuimos hacia allá, pero no llegamos a tiempo. Ni siquiera pudimos tomarle la mano mientras fallecía. Creo firmemente que se merecía algo mejor. Sí, mejor, convino Sloane. Por eso estoy tratando de... Jamás habló sobre nada de eso. Tampoco es que fuera la única que se equivocó al elegir un hombre. No lo entiendo, comentó Sloane. No del todo. ¿Qué pasó? Las dos enfermeras se miraron de nuevo entre sí. Bueno, a ver, dijo la enfermera con acento de las Bahamas. Tampoco es que fuera un secreto, una vez detuvieron a su marido. Y se libró de ese hombre lo más rápido que pudo, creo. Sí, lo hizo. Pero, ¿por qué exactamente? Su marido, menudo cabrón de mierda, con perdón, prosiguió la enfermera con acento sureño. Me alegro de que lo detuvieran. Vergonzoso. Cuando pienso en los pobres a los que afectó, no quiero hablar de eso. Nunca he entendido cómo es posible que a algunos hombres les atraiga esa clase de cosas. Liz tuvo mucha suerte de dejarlo cuando lo hizo, y supongo que la policía creyó que no sabía nada ni lo ayudó de ninguna forma, porque tengo que admitir que cuesta creerlo, porque pienso que tendría que haber sido algo. La enfermera con acento sureño se detuvo. Un instante, sacudió la cabeza y añadió, pero claro, después no tuvo suerte con lo del atropello y todo eso. ¿Vergonzoso? Era profesor de piano, soltó la enfermera con acento sureño, como si esas tres palabras significaran todo lo que Sloane necesitaba saber. Vergonzoso. ¿Quién lo habría imaginado? Por Dios, espero que ese hombre se pudra en el infierno cuando tenga que reunirse con el Creador. Sloane tenía muchas preguntas,
pero no le salió ninguna. Y justo entonces, uno de los monitores electrónicos de la pared empezó a sonar insistentemente y una luz roja empezó a parpadear. «¡Código!», exclamó la enfermera con acento de las Bahamas, poniéndose de pie de un salto. «Habitación 320», añadió la enfermera con acento sureño. «Ve tú, yo llamaré al equipo de respuesta rápida». Ambas mujeres ignoraron al instante a Sloane para ocuparse de sus tareas. Fue como estar atrapada en un serial televisivo. La enfermera con acento de las Bahamas tomó un estetoscopio del mostrador, pasó ante Sloane tan deprisa que ésta casi pudo notar su velocidad y se marchó corriendo con los zapatos retumbando en el suelo del linoleo. La enfermera con acento sureño empezó a pulsar teclas en un teléfono hundiendo en ellas los dedos con fuerza. «UCI, código azul, habitación 320», dijo al aparato, y después se levantó también de un salto. Se marchó corriendo en la misma dirección que su compañera y dejó sola a Sloane junto al mostrador sin decirle otra palabra. «Piano», pensó Sloane. «¿Qué puede tener de vergonzoso el piano?». Miró pasillo abajo. Alguien se está muriendo. Y cuando se volvió para irse, sintió una gran desazón, como si una corriente eléctrica le recorriera el cuerpo. ¿Qué clase de profesor de piano era? Se preguntó a sí misma. Pero cuando llegó al ascensor, ya se había contestado ella sola esa pregunta, y tenía una buena idea de lo que era aquel hombre, y no tenía nada que ver con los sostenidos y los bemoles, las teclas blancas y las teclas negras.